En Maipú está bastante compleja la situación porque lo que se registró el domingo en el barrio Viñas del Torreón no fue el primer hecho de inseguridad de este tipo en los últimos meses en esa zona. Domingo, en horas de la tarde, familia se va del domicilio, todos los integrantes de este grupo familiar que vive en este complejo privado. Cuando regresan a las 10 de la noche, en realidad regresan porque un guardia de seguridad que estaba haciendo un rondín detecta que la puerta delantera de la propiedad estaba abierta, llama al propietario, el propietario vuelve justamente al barrio y cuando ingresa se da cuenta que gran parte de la casa estaba revuelta, pero además que habían violentado una caja fuerte donde guardaba al menos $30,000. Esto es lo que denunció la propia víctima, así que una causa que se empezó a investigar en la unidad fiscal de robos y hurtos, aparentemente, o la primera versión es que los delincuentes habrían ingresado tras forzar una puerta trasera del domicilio, pero bueno, hay que ver cómo ingresaron al barrio. Claro. Esto es lo más preocupante y además cómo tenían el dato justamente de este dinero que estaba guardado en la caja fuerte, así que también se está investigando el círculo íntimo de esta familia que fue víctima nuevamente de la inseguridad. Insistimos, es al menos el tercer hecho de este tipo que se registra en los últimos meses en barrios de estas características ubicados allí en la zona de Maipú y Luján de Cuyo.